están? Bienvenidos una vez más a esto que es Qué Pop Frito. Yo soy Clary y como todas las semanas te voy a estar acompañando en un nuevo resumen con las noticias más destacadas del K-Pop. Recordá que si entras a www.airedesantafe.com.ar podés leer todas estas notas completas y muchas más. Comenzamos la semana con la noticia de que BTS y Megan Thee Stallion van a estar colaborando en los American Music Awards con la versión remix de Butter. ARMY y todos aquellos fans que quieran disfrutar de la presentación lo podrán hacer el próximo 21 de noviembre. Como siempre, Blackpink aparece en este resumen porque ahora la coreografía de How You Like That alcanzó las 900 millones de visitas en YouTube. El clip tardó un año y cuatro meses en lograrlo y se convirtió en el primer video de una performance en alcanzar dicho número. También tenemos que hablar de Twice porque las chicas rompieron su récord personal de ventas anticipadas con su nuevo material. Formula of Love consiguió hasta el 8 de noviembre 630.000 preventas, obteniendo 130.000 copias más que con su álbum anterior, Taste of Love. Por supuesto, se confirmaron algunos regresos. En primer lugar, Kai de EXO anunció fecha y detalles para su segundo mini álbum que será lanzado el próximo 30 de noviembre. Además, WhatsApp de Mamamoo anunció su regreso en solitario, compartiendo un póster en sus redes sociales y luego un video para confirmar Guilty Pleasure, su nuevo mini álbum que será lanzado el 24 de noviembre. Aquí el resumen de esta semana, espero que te hayan gustado las noticias. No te olvides de suscribirte, de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo resumen semanal. Y también recordá que puedes entrar a www.airedesantafe.com.ar para leer todas estas notas completas. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Nos encontrás como K-Pop Frito. Nosotros nos vemos en otro video. Bye.